Sí, estuvo difícil, llegamos hasta ahí, hasta esa diferencia y no pude acercarme más. Entiendo que Leo se había guardado algunos push más que yo desde la primera carrera, pero bueno, fue una linda carrera, avanzamos de quinto a segundo, una buena sumatoria de puntos, estamos en la pelea y con un buen auto. ¿Qué análisis le entregás al equipo de este primer fin de semana del año? Fue un buen fin de semana, tuvimos un inconveniente en la clasificación que no nos permitió pelear por la pole, teníamos potencial para eso, y en la primera final hubiese terminado tercero si no era por un error mío en la largada, no vi el semáforo cuando se apagó por estar controlando la velocidad y ahí retrocedí dos puestos, pero hubiese sido una buena sumatoria de puntos. Agradecido, felicitar a todo el Toyota Gazoo Racing y bueno, a seguir trabajando. Hablando de potencial, ¿crees que ajustando pequeños detalles, ese potencial del Corolla está? Sí, me veo mejor incluso de como terminamos el año pasado. Hicimos algunos cambios antes de venir para acá la primera fecha, así que entiendo que podemos ser candidatos. A seguir trabajando. Gracias. Julián Santero, el hombre de Toyota. Facu Márquez, bueno, viste que siempre hay revancha. Va a quedar ese gustito, imagino, amargo por lo que pasó en la primera, pero si analizás el fin de semana, debes irte con muchísima alegría. Ya no sé qué más pedir. La verdad que fue una mezcla de sensaciones, de emociones. Sí cometí el error, pude corroborar en la carrera 1 que cometí ese error, lo acepto. Ojalá que no vuelva a pasar. Pero nos pudimos levantar rápido en esta carrera 2. Entonces, la verdad que me llena de placer y de orgullo haber podido avanzar, ir hacia adelante. No me tocaron rivales fáciles, ahí con Franquito Vigan y Berni. Así que sin duda que estoy muy, muy contento. Para mí esto ya es la gloria. Y nos motiva a seguir evolucionando, a seguir trabajando. Se dieron muchas cosas lindas en este debut. Disfrútalo. Muchas gracias, un saludo a todos los sponsors. A toda la gente que está del otro lado ahí siempre apoyando en las buenas y en las malas. Bueno, este primer podio en la categoría se lo dedico a ellos. Gracias. La palabra de Facu Márquez y en familia, con las nenas que vinieron a saludar. ¿Están contentas que ganó? Sí, un montón. ¿Un montón? ¿Vos también? Sí. Bueno, ¿le van a pedir algún regalo? No. No, bueno. Eso bien. No varía según la posición, ¿eh? Mauri, esa viene parejita. Así es un abandono. A ver, tal cual. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Feliz porque arrancamos el año defendiendo el 1, ganando. Una carrera que por más que no pareció, fue exigente. Cuando Juli queda segundo, me trajo cortito toda la carrera, clasificando. Y bueno, una alegría para nosotros después del bombazo que le dieron a Thiago, que tranquilamente podría haber festejado también el triunfo. Bueno, llevamos un triunfo a casa y muchos puntos para el campeonato, que es importante. Tus rivales decían que eras el rival a vencer y no pudieron. Bueno, está bueno que así sea, pero creo que nosotros sostuvimos lo del año pasado, Mauri, pero veo una lucha mucho más intensa de más autos, ¿no? Va a ser un año durísimo el de TC2000. Felicitaciones. Gracias, cariño grande a toda la gente de Action, a todos los amigos de Castrol, a todos los sponsors que están en el auto, a los amigos de Ocasa, DirecTV, y bueno, a este gran grupo humano liderado por Marcelo Ambrogio. La palabra del ganador, Leo Pernía.